Es un mastodonte de las artes comunicativas. Una voz al frente de una generación. Un periodista del tamaño de un edificio de 20 plantas. El mágico González de las letras. Hostia, tío. El Alan Shearer de los canales de YouTube. Sabe más de fútbol inglés que tú de criptomonedas. Es un mitazo de un club donde solo hay mitazos, la media inglesa. Y a partir de ahora también es uno de los nuestros. El papá de Nómada United, galán entre galanes, capitán de capitanes, hoy ha venido a echar la tarde a Panenka, Nacho González. Marcel, yo creo que podemos terminar aquí. Esto, yo creo que tan seguido cosas bonitas, ni mi madre, que considero que me quiere. Esto viene de toda la ilusión, joder, que me hace que estés aquí. Nacho es el autor del nuevo libro de Panenka. Hemos estado hablando, en realidad, muchísimo estos últimos meses, mientras trabajábamos en el libro, él haciendo, obviamente, el curro más importante, que era escribirlo, pero ya había ganas de tenerte aquí en carne y hueso y de que disfrutaras también de la redacción de Panenka. Has estado muy presente, aunque no estuvieras aquí, durante estas semanas. Porque tengo el móvil cargando, porque yo creo que podría traérmelo aquí, ponerme la conversación contigo, y echar así para arriba para que la gente viera intercambios infinitos de audios. Y audios, audios, audios. A unas horas complicadas. Correos. Audio de Nacho a las 5 de la mañana, respuesta de Marcela a las 10 de la mañana. Nos ha faltado solo mandarnos cartas. Podríamos empezar que llegará. Yo quería preguntarte, después de haber pasado todo este proceso, que ahora es feliz, pero que en algunos momentos obviamente ha sido engorroso, ¿esto de escribir un libro es algo que recomendarías a un ser querido, a alguien que aprecias? Buah, absolutamente, y sabes aún así que he invertido mucho tiempo libre, también tiempo de trabajo, digamos, en la media inglesa, pero mucho tiempo libre en ello, pero incluso en los momentos más sacrificados o cuando llegaban algunas entregas que estaba a las 5 de la mañana escribiendo, también me pesaba más lo positivo. Entonces sí, te diría que sí, pero más que centrarme en la parte del sacrificio, yo sobre todo es por la parte de la historia. Cuando tú sientes que estás contando algo realmente especial y que has dado con, o te has topado, como fue un poco mi caso, con una historia original, una historia que no se ha contado en español y prácticamente tampoco en inglés, que te implique incluso a ti, porque acabas siendo amigo de los protagonistas de la historia, es que todo lo demás, ya en los momentos malos y en los momentos buenos, va a ir constantemente ligado a esa sensación tan positiva. Yeah. Y cuando eso es lo que te conduce, ese es el vehículo, uf, es una experiencia difícilmente comparable con cualquier otra cosa en este mundillo, a nivel de satisfacción. ¿Cuál fue precisamente ahí, ¿no? el punto en el que tú supiste que eso no podía ser esto que habías descubierto, la aventura del Maidstone, primero durante la FA Cup del año pasado, luego rascando un poco te das cuenta también de toda la historia que había detrás, varias décadas atrás? ¿Cuál es el momento en el que te das cuenta de que no tienes un simple reportaje entre manos, de que aquello puede tener forma de libro y merece la pena que le dediques luego todas las horas que le has acabado dedicando? Pues te diría que es el momento en el que, después de que Sam se pusiese en contacto conmigo, que simplemente me mandó una foto de una estatua de un dinosaurio por Twitter, creo que es el momento. Todavía nos reímos de eso. Pero mola, todavía nos reímos de eso. Es la presentación del libro menos literaria que existe. De la historia, que vamos. Empieza con una foto de un dinosaurio. Pero es real. Claro. Pero creo que es el momento en el que busco a Sam en Wikipedia y me doy cuenta de lo que es su historia personal. Y cuando uno los dos mundos y cuando me doy cuenta de que él tiene una historia personal bastante extraña, no tarda nada la gente en conocerla. En el primer capítulo del libro ya vais a conocer a Sam. Entre su historia personal y lo que consigue el Maidstone, ya ahí sí que hay un momento en el que mi sensación es que un reportaje va a perderse en el tiempo y que es una historia que tiene los cimientos como para ser algo más consistente, algo más... Incluso ya me he empezado a transmitir esa sensación de quiero que sea una historia que tenga en las manos, que no simplemente la vea y no vuelva a encontrármela luego en una estantería o acordarme de ella por un elemento más físico como es un libro. Y ya creo que definitivamente es cuando nosotros, cuando hacemos vídeos en la media inglesa, siempre tocamos un poco la superficie con los clubes modestos. Pero en el Maidstone, una vez que ya veo que con Sam puede haber algo, investigo un poquito más y en cuanto rasqué un poco más dije, cuidado, esta gente tiene muchas historias que no ha contado nadie. Y este club es una casa de locos, para bien y para mal. Y ahí es cuando ya fui a la redacción al día siguiente
ellos me dijeron, que me acuerdo perfectamente, oye, este Sam, hemos buscado un poco su historia, ¿podríamos ir a hacer un reportaje ahí? Y dije, tú, no, para. Llevamos buscando una historia así años. Y esta definitivamente es el momento en el que nos ha llegado a nuestras manos. Hay que aprovechar este tiro. Si tuvieras que quedarte en todo este proceso, que podríamos decir que empieza... ¿cuántos meses atrás? Wow. Quizá febrero, una cosa así. Habría que ver cuándo es la fecha del tweet de Sam. Es una locura. Porque ahí es... Bueno, realmente el proceso empieza cuando publicamos en la media inglesa el vídeo sobre el Maidstone. Pero... Es una locura porque muchas veces detrás de un vídeo, incluso de un reportaje o un texto como los que podemos publicar nosotros, no hay tanto tiempo detrás de esa... O sea, al final, por ejemplo, los que escribimos son temas que igual nos ocupan 2, 3 semanas, 1 mes como muchísimo, ¿no? Pero en los libros pasa todo lo contrario, o sea, es invertir mogollón de tiempo de algo que te llamó la atención en un punto de tu pasado que ya casi ni recuerdas y cómo tienes que ser como constante hasta que acaba saliendo esto. Y que al mismo tiempo todos seamos muy conscientes de que tenía que salir octubre de 2024, porque imagínate, bueno, nos lo tomamos con más calma, en 2025 esta historia ya ha perdido actualidad. Esta historia es sobre la temporada 23-24, 100%. Por tanto tenía que salir aquí. ¿Qué ha sido lo que...? O sea, me gusta porque te has quedado con un recuerdo muy positivo de todo el trabajo de estos meses, pero ¿cuál sería esa fase o esa cosa, esa parte del proceso más engorrosa o que te haya costado más, que hayas disfrutado quizás un pelín menos? Bueno, a ver, o sea, creo que ha quedado muchos recuerdos felices del libro, pero tú lo sabes bien porque además te lo conté y demás, y creo que es obligatorio decirlo aquí. En pleno proceso de escritura y cuando estábamos más a fondo con las entregas, falleció mi tío. Y de forma además muy repentina, muy joven y sin diagnósticos de ningún tipo que pudieran predecirlo. Y ahí no solo fue un golpe muy duro para mi familia, sino que a mí también, durante unos días, lo que yo contaba que iba a ser una producción literaria como súper rápida, de muchos días escribiendo rápido y siendo muy productivos, se me frenó en seco y también me costó un poco volver. No diría que fue como una vía de escape, pero sí que también tuvo una parte de, no sé, terapéutica, si quieres decirlo así, pero indudablemente en todo este proceso, habiendo pasado eso, sí tengo que elegirlo como el peor momento. Dime 3 motivos por los que uno acaba pensando que el Maidstone United no es un equipo como los demás. A ver, uno se lo robo a Fred, a uno de los... protagonistas del libro, y es que nunca nadie ha caído tan abajo en la historia del fútbol inglés. Y caer abajo, en este caso, es prácticamente literal. Es, de acabar, bueno, es que, jugando en... ¿Te acuerdas que lo decía Steve, que me gustó mucho? En muy pocas palabras expresaba muy bien el fútbol que él iba a ver. Era un fútbol en el que Steve me miró y me dijo, podríamos, o sea, yo estaba viendo a mi equipo y podría perfectamente estar jugando yo el partido. Ese era el nivel. O sea, tú y yo podríamos estar jugando ese partido, porque era fútbol de parque. Creo que nunca, bueno, eso no es cuestión de una opinión, sino que es así. Nunca ningún club ha bajado tanto para luego volver al lugar en el que más o menos estaba. Porque hay un montón de clubes que se han refundado, pero cuando se refundaron no cayeron tan abajo como el Maidstone. Así que creo que la caída, eso es indudable. Pero luego creo que... muchas veces se habla de la literatura que tiene la victoria, la literatura que tiene la derrota. Para mí no hay nada que tenga más literatura que la remontada. O sea, la literatura de la remontada esa sensación es insuperable, porque además lo aunas todo, aunas las historias de cuando estabas muy abajo, de la pobreza más absoluta, del barro en el que ya estás hundido hasta el cuello, y al mismo tiempo también esas historias positivas de... vamos saliendo adelante, seguimos siendo una auténtica mierda, pero nos lo estamos pasando bien en el proceso. Por tanto, creo que caer abajo, la remontada y el sentido de comunidad. Eso a mí me gustó mucho. Encontrarme... Sentido de comunidad, además, con un tema bastante especial y que todavía le da más mérito, que es el hecho de que sea un equipo que se tira un montón de años sin estadio propio. Eso es, pero sobre todo... tiene más mérito que exista esa comunidad. Exacto. Encontrarme gente, por mucho que no fuesen demasiados, pero... encontrarme gente que fue siguiendo al Maidstone allí donde ellos fueran, aunque tuvieran que viajar varios kilómetros para jugar en casa, que era una sensación para ellos marciana, pero lo tenían que hacer, estaban obligados a ello, y sobre todo también en una situación en la que me insistieron mucho, sobre todo Fred,
en lo fácil que era dejar al Maidstone. Incluso él no culpaba a la gente que lo hizo, pero Maidstone está a una hora en tren de Londres. Entonces, claro, la cantidad de gente me dijo, es que había gente que era del Maidstone y del Chelsea. Si el Maidstone se fue a la 13ª división, pues me iba a Stamford Bridge, claro, a ver al Chelsea. Y hubo gente que aguantó aún así, y en esas tres cosas creo que hay una historia muy especial. Háblanos, hay una parte muy importante de este libro, tú esto siempre lo has repetido, que es que no tendría sentido haber contado esta historia ya de por sí buenísima si no era sobre el terreno, si no era yendo a conocer a los protagonistas de la misma y luego también a conocer la propia ciudad de Maidstone. ¿Maidstone es un buen sitio para irse? ¡Qué cabrón! Una vez te has casado de luna de miel. Vamos a ver, ¿cómo te explico Maidstone? ¿Cuál podría ser un equivalente? Bueno, que nos ganaremos enemigos. No, pero esto no lo estoy haciendo por no ganarme enemigos. Creo que ese perfil de ciudad en Reino Unido no existe en España. Vale. Pero sí que son un montón de ciudades como clones la una de la otra. Una calle principal o una calle comercial llena de cadenas. Las cadenas que les gustan a ellos, el Starbucks... Hay una de cosméticos que las veo en todos lados, que está siempre llena, el típico Wendy's. Al final, si quieres desayunar o comer en el Reino Unido, la fritanga es 100% necesaria, es que no vas a encontrar otra cosa. Y más allá de eso, es una ciudad con casas bajas, con mucho color grisáceo, este color así como de fachadas, como muy castigadas por la humedad y muy, muy británico. Pero si me dices cosas bonitas de Maidstone, pues hombre, los árboles, que te voy a contar. Árbol por ahí. Hay una cosa que creo que llega a ser hasta atracción turística para un español, que la cuento en el libro, que es el tema de las clínicas de bronceado. Ah, es cierto. Es una cosa que, de verdad, si vivís en España, claro, en España no lo necesitamos. Allí está en varios sitios, en la entrada de la calle comercial hay una, y ahí es donde vi a un señor salir que estaba completamente naranja, pero la parte del pelo rapada al cero la tenía blanca porque supongo que no la había dado el sol o algo. Y ese tipo salió encantado de la clínica. No creo que te estés viendo porque es que pareces una camiseta de fútbol a rayas. Pero es una ciudad que no es demasiado bonita, no te voy a engañar. Hablando de camisetas de fútbol, hay algo que también hemos comentado mucho durante estos meses, que es que tuvimos una gran suerte. Uy, que es que a la hora de escoger la portada para el libro de Nacho, Ana tuvo muy claro, Ana Blanco, que es nuestra directora de arte y la responsable de esta portada. De esta portada tan bonita, ¿eh? Tenía muy claro que quería utilizar el propio patrón de la camiseta del Maidstone para llevar la portada. Estamos a favor de la camiseta del Maidstone, que es lo mismo que decir, estamos a favor del trabajo de Ana Blanco. Absolutamente. A ver, el proceso de la portada, que muchos nos habéis dicho lo bonita que es tan sencillo como que sin haber abordado el tema de la portada, cogió un día a Ana y dijo... que no diga nada, me gusta el título porque son dos palabras cortas, me gusta la camiseta, ya está, déjame trabajar. Y sí, a partir de ahí tuvimos bastante suerte ahí. Lo único que hemos tocado ha sido la tipografía, una vez la fuente de letra y ya está, no hemos tocado más, o sea que el resto se ha quedado tal cual. Nos lo hizo muy sencillo porque Ana desde el primer momento cuando vio el patrón de la camiseta del Maidstone le encantó. Es también una casualidad, pero justo es un homenaje del Maidstone a la última camiseta que vistieron antes de que se fuera todo a la auténtica mierda, porque se hundieron hasta el fondo. Pues fue con esta camiseta, que ya es como también, incluso desde un aspecto más, bueno, en este caso como estético, también hay una buena relación en lo que ha sido la historia del club. Y te voy a decir que cuando fui a Maidstone me la compré al momento, porque me parece una camiseta chulísima. Lo es. Esto te lo tengo que leer, tío. Noticia del pasado 3 de septiembre. Verás. Sexta división del fútbol inglés. Grupo B, vale. Jornada 7. Maidstone United 1. Gol de Aaron Rudy Blair, que debe ser el Rudy Fernández del condado de Kent. Chelmsford City Football Club 5. Sí. Con dos goles de Osman Foyo, por supuesto. Hombre. Otros dos de Charlie Harry Ruff. Que conoces bien. Y uno del ya mucho más conocido, claro, Freddie James Hockey. ¿Pudiste dormir esa noche? Quiero decir, el Maidstone de alguna manera, después de todos estos meses documentándote y escribiendo sobre su historia, ya se ha quedado ahí como un club al que siempre le vas a tener simpatía y al que siempre vas a seguir. Sí, sobre todo, más que por el Maidstone, por lo mucho que me ayudaron personas que quieren mucho al Maidstone. Y ahí sí que es verdad que tengo como... con cierta recurrencia esa tentación, y lo hago, de buscar los resultados,
del Maidstone y demás, ya no solo de ellos, sino también de los equipos a los que juegan los amigos que he hecho por el camino, pero sí, sí, es algo también que me ha interesado mucho. De hecho, tenemos una historia, bueno, pues una curiosidad, pero al Maidstone lo elimina del playoff de ascenso el, ¿cómo se llama? Creo que es el Welling, si no me equivoco es el Welling, y en el Welling juega Odey Martín, que es un futbolista español, y me escribió cuando, sí, me escribió diciéndonos, oye tío, que, o sea, diciéndome que ya sé que tienes colegas en el Maidstone y tal, pero que nos los hemos cargado. Te he jodido la segunda parte del libro, y ha vuelto a jugar. Ahora él creo que está en el, empieza por H, no me acuerdo, el Hampton y no sé qué. El caso es que volvieron a jugar contra el Maidstone ya esta temporada, y Sam Corn, que ya sabes que es uno de los mejores del equipo y demás, creo que se le acercó a Odey y le preguntó por mí, que si me conocía. Debía ser algo así como el amigo español de Sam Bone, ¿sabes? Y le preguntó, te dijo, sí, le conozco y demás. Qué y, bueno. Por supuesto, me ha dicho que va a leerse el libro, el bueno de Odey. Vamos a dejar ahora un momento el libro de lado, vamos a ponernos un poco más existenciales. Cuidado. Si la media inglesa no se hubiera cruzado en su camino, ¿qué hubiera sido de Nacho González? Buah, pues a lo mejor me habría tocado pagar una pasta indecente por un máster que me habría llevado a ningún lado y hoy no sé, y hoy estaría escribiendo, pues no sé, teletipos, no lo sé, que me parecería un buen trabajo, quiero decir, pero me ha abierto muchas puertas que de otra manera no habría tenido, sobre todo en el tema audiovisual. Lo del máster sí que tengo que decir que agradezco mucho habermelo saltado. Esa parte es más jodida. Obviamente no se entiende lo que es Nacho y sin la media inglesa, tampoco se entiende sin el fútbol inglés. En el caso de que mañana se disolvieran todos los clubes y todos se pusieran, no sé, a jugar a cricket, ¿qué liga o qué, hacia dónde crees que enfocarías tu interés y tu trabajo periodístico? Buah, ¿te vale Escocia? Por supuesto. Pues mira, pues me iría al fútbol escocés. Respuesta. Sería absolutamente tramposa, pero es verdad también que es un fútbol muy diferente. Costaría mucho ese trabajo de divulgación, porque al fútbol escocés tienes que acercar a la gente al fútbol escocés y no al revés. La Premier, los tentáculos de la Premier son muy grandes, pero no somos conscientes del juego que da el fútbol escocés. Pero de verdad te lo digo. Algún día te propondré otro libro que tenga más que ver con Escocia. Venga, creo que nos vamos a descojonar. Me interesa el reto. Vivir currando de lo que a uno le apasiona, creo que es algo que a ti se te está dando, pero que sin embargo no todo el mundo que sale, por ejemplo, de una facultad de periodismo le sucede. Somos unos afortunados, lo vives y lo sientes tú también de esta manera. Absolutamente, absolutamente. Siempre hay un punto aquí en el que uno le da valor a su trabajo, por supuesto, y lo que te ha llevado hasta aquí, pero siempre que se me comenta algo por el estilo, yo normalmente, por haber compartido facultad con otros perfiles y demás, siempre destaco que a mí en mi casa he jugado con la ventaja de que mis padres me permitieron que durante la universidad no tuviera de trabajar. Y eso es muy importante de cara a contárselo a la gente. Yo cuando empiezo la carrera, mi padre me dice que mi trabajo durante esos años va a ser la carrera. ¿Qué quiere decir eso? Que no tuve que llevar dinero a casa y que tenía un piso con mis padres en el que vivir sin pagar un alquiler. Yo he compartido carrera con compañeros que para pagarse la carrera o el alquiler salían y se tenían que ir a currar a un bar o donde fuera. Claro. Y por tanto, creo que eso hay que valorarlo a la hora de decir que eres un afortunado. Porque el punto de partida, sin despreciar el esfuerzo que yo he puesto, el trabajo que yo he puesto para llegar aquí, era un punto de partida muy privilegiado, solo por eso, pero ya es suficiente como para decirlo, por tanto sí, me considero muy afortunado en ese sentido, más allá de que luego pues, las carambolas de entras en la media inglesa va muy bien porque tomamos aquella decisión que abrimos la membresía del canal, luego aparece Dazón en mi vida, pero al final es una concatenación de cosas que me considero muy afortunado. Aunque siempre en estas cosas también digo que, me lo dijo una vez un amigo, que en la media inglesa nos hemos tomado muy bien las cosas que nos han salido mal. Porque una vez, hablando con él, yo le dije que me preocupaba
lo he contado alguna vez en algún podcast y demás, que me preocupaba que no nos haya llegado un gran fracaso todavía. Y entonces me preocupaba cómo afrontar el día en el que de verdad nos propongamos algo, un proyecto grande y fracase. Y entonces mi amigo me dijo algo así como que en realidad creo que habíamos fracasado ya muchas veces, pero lo habéis naturalizado tanto igual. Nunca nos lo habíamos tomado como tal. Claro. Y entonces él me hizo un repaso de cosas que digo, ostras, es verdad que mucha gente claro. esto se lo habría tomado como un fracaso grande. Y nunca nos lo tomamos como tal, sino más bien como un, sigamos hacia adelante, venga, una etapa del proceso más. Claro. Y eso también es una cosa que me ha resultado muy, muy inspiradora y muy, no sé, una buena lección de vida en todo este proceso. Vamos con las dos últimas preguntas. Vamos. Completa la frase, por favor, Nacho. La gente de Panenka es A, unos desgraciados, B, unos maleantes, C, unos estafadores. Hombre. Estaba esperando la buena, ¿no? Hombre, sin ninguna duda, la C es unos estafadores. Unos estafadores de manual. ¿Cuál era tu relación con Panenka desde antes que empezáramos a hablar y que todo acabara con este libro? ¿Nos conocías? ¿Nos leías? Esto es buenísimo, sí. Esto es buenísimo que lo contemos aquí y ahora, sí. Sobre todo por quienes estamos aquí. Porque hay un correo, no sé de hace cuánto tiempo, que le envié a Ruggé. Hostia, ¿y te dejó visto? Esto es muy de Ruggé. Que le dije, bueno, nada. Ruggé que... Suria, que es nuestro coordinador, que además está aquí detrás y probablemente... Por eso. Escuchando. No, pero cuando estaba en la universidad todavía, digo, voy a soltar ahí el tiro, a ver si tengo hueco en Panenka. Y entonces mandé un correo de hola chicos, nada, estoy buscando sitios donde colaborar. Y claro, pues fue la típica de, pues bueno, pues ahora mismo no tenemos hueco, guardamos tu currículum y tal. Desde luego sabemos captar el talento. Pero me acuerdo que antes de Nomad United y demás, ya hace un tiempo he hecho algunos artículos en la revista. ¿Es verdad? Y el primero de todos, que si no me equivoco fue para el de... ¿Qué tenemos aquí las portadas? El de los 100... Creo que fue para el de los 100. Ah, sí, yo me acuerdo. O fue número, antes. Nuestro número 100, que eran 100 partidos. No. O el de así fueron... ¿Y el de Anfield? No. Liverpool no. No sé cuál fue el primero, tío. No sé cuál fue el primero, pero de verdad que esto no te lo digo por estar aquí. El momento que tuve el primer ejemplar de Panenka con un artículo mío, me lo tomé como, hostia... esto es logro personal. Anda. O sea, se lo dices al tío que mandó aquel email en la universidad diciendo, por probar, y lo sientes como, joder, qué proceso más guapo para haber llegado hasta aquí y un poco como lo he conseguido. O sea, y lo digo de verdad, que esa ha sido un poco mi relación con Panenka en cuanto que ha sido una cosa... O sea, ha sido como una manera muy, muy gráfica y muy visual, muy palpable de sentir, joder, qué bueno lo que me ha pasado todo en estos años. Y muy bueno, y todo el que además se cierra el círculo ahora con... Hombre, no te digo nada. Ya la última, esta te la tengo que hacer, tío. Vamos, que el Newcastle juegue una final de Champions, ¿sí? O que Sam Bowen juegue un partido de Premier League. Hostia. Esto va directo a la patata. No tengo ninguna duda. ¿No? Ninguna duda. ¿Sí? Sam Bowen un partido de Premier League, porque entonces sacamos otro libro. Pero vamos, imagínate la que liamos con esa. Pensáis, me ibas a decir, ya en un partido de Premier League, un partido con Malasia. Bueno, ya. Bueno, hostia, bueno. Estaría bueno. Es que si juega un partido con Malasia, tío. Te lo digo y nos vamos a verle a. Es que no, será mejor que no adelantemos. No adelantemos nada, no adelantemos nada. Pero el tema Malasia tiene su peso también en este libro. Un libro que, como ya sabéis, está disponible en todas las librerías. La que os quede más a mano si vivís en España, también lo podéis comprar en la tienda online de Panenka o por Amazon, quien prefiera hacerlo así. Lo estamos presentando ya tanto en Madrid como en Barcelona y probablemente se viene también Nomada United on tour, porque más adelante se harán presentaciones. Que nos han pedido más, nos han pedido más, haremos. Nacho, tío, compañero, ha sido un placer, muchos meses. Qué bien lo hemos pasado, hemos sufrido, pero qué bien lo hemos pasado, tío. Gracias a todos. Gracias, chicos.